Concepción Rodríguez, intendente de Santa Rita, está en comunicación con nosotros vía telefónica. Le saludamos y le pedimos que nos cuente qué es lo que está pasando en estos momentos. Intendente, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y a la audiencia. Estamos en una situación muy difícil, estamos reunidos acá con el señor fiscal, familiares de Antonio Villán y los que están al frente del procedimiento. Se está calmando un poco, los delincuentes están solicitando esta garantía de vida. Yo me ofrecí para acompañarles, para que ellos puedan entregarse, y creemos de que esto en el día, en la tarde, se va a solucionar. Esa es la perspectiva que tenemos, y ellos exigen la presencia de un abogado que ya está en la zona, y en el transcurso de media hora más, una hora más, nosotros estamos creemos de que el abogado va a estar con ellos y vamos a ver en qué, cómo se define todo. ¿Y están dispuestos a dejarle ingresar al abogado? ¿La fiscalía y la policía van a aceptar? Ese tenemos un inconveniente, porque en principio el hijo quería ingresar y el policía y el fiscal no le deja entrar. Intendente, ¿podemos saber la identidad del abogado? Yo estoy un poco retirado de ello, porque salí para darle esta entrevista. Ahora, entonces, intendente, ellos piden que este abogado sea el garante cuando se entreguen, de forma a garantizar que se va a preservar su vida. No, ellos piden por el hijo de la familia. Entonces, y la policía no le deja entrar al hijo. Sí. Pero eso supone que tendrían un rehén más, y si el hijo se presentara, tendrían un rehén más. Así mismo. Sí. ¿Y el abogado sería para actuar de negociador? No, ellos dicen que el abogado ya va a empezar a trabajar por ellos, defendiendo sus derechos. Ah, para su defensa. Así mismo. Bueno, o sea, en este momento esto está en la situación de la negociación es... que ellos insisten con que el hijo ingrese, y obviamente la fiscalía y la policía que no está de acuerdo con este reclamo, porque la situación se tornaría peor, habría 3 rehenes en vez de 2. Así mismo. De todas formas, usted supone que esto se va a resolver en las próximas horas, intendente. Así es, porque ellos son conscientes de que está totalmente rodeado y que es imposible que ellos tengan posibilidad de escaparse, porque está el helicóptero de la policía sobrevolando permanentemente encima de la vivienda, y ellos son conscientes de que es imposible, ninguna posibilidad para que ellos puedan escapar. Solamente para recordar esto, intendente, casi todos los pobladores de Santa Rita están en este momento en los alrededores siguiendo minuto a minuto esto que está sucediendo, porque ocurre en el centro mismo, en el microcentro de la ciudad de Santa Rita. Así mismo, es una aglomeración de gente que tratamos de que la gente se distancie de la vivienda para evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Y la zona, intendente, suele ser una zona segura? Sí, una zona muy segura, prácticamente frente a la municipalidad. Estamos a una cuadra corta de la municipalidad. Sí, pero me refiero, por ejemplo, a asaltos. ¿Tienen ese tipo de problemas? No, nunca tuvimos. Ahora es la primera vez. Porque no solemos escuchar de Santa Rita este tipo de cosas. No, es primera vez. Sí. Intendente, y en este momento, esta familia, los Vivian, ¿son una familia tradicional de Santa Rita? Porque ellos son de origen brasileño, ¿no? Son colonos brasileños. Pioneros en la comunidad. Son uno de los primeros grupos de inmigrantes que vinieron a poblar Santa Rita. ¿Y los hijos ya son paraguayos? Acá está. ¿Los hijos son paraguayos? Son paraguayos. Correcto. ¿Son productores de soja? Sí, son productores de soja y con una buena posición económica. Bueno, ¿y se sabe si realmente era un asalto o un intento de secuestro, o todavía esa información no se maneja? Yo creo que fue un intento de asalto. Esa es la información que nosotros manejamos. Ah. ¿Un asalto? Porque en algún momento se habló de un secuestro express también, que digamos, lamentablemente es un modus operandi que se puso de moda. Sí, pero fue un asalto prácticamente. Ajá. ¿Cómo fue, intendente? Porque hay como versiones contradictorias sobre en qué momento se da el enfrentamiento con la policía. Obviamente la versión interesada de uno de los secuestradores que hoy conversó con la radio decía que cuando ellos estaban llegando al lugar
ya la policía lo seguía y se produce el enfrentamiento y como que ellos se refugian en la casa. Y la otra es que ellos ya estaban saliendo de la casa y aparentemente se querían llevar a estas personas consigo cuando llega la policía y los intercepta. ¿Es así? La información que nosotros tenemos es que ellos, en el momento que ellos estaban retirando, fue la presencia de la policía y ahí fue el enfrentamiento. En el momento que ellos salían, entonces. Sí. Es la información que nosotros manejamos. ¿Ellos estaban escapando en una Toyota Corolla? Toyota Corolla aparentemente. Ajá. ¿Cuántos policías están en este momento en el lugar aproximadamente? Yo creo que como 300 policías. ¿300 policías? Sí, yo creo. ¿Y un helicóptero? Está todo lo, de los municipios vecinos, más el refuerzo que tiene de la GEO y de la Policía Nacional también de Ciudad del Este. Correcto. Y lo otro, intendente, la reunión, ¿dónde se está realizando en este momento en presencia de este abogado y fiscal? En el despacho de la intendencia. En el despacho de la intendencia. ¿Usted está en este momento allí? Sí, yo estoy. Los fiscales ahora normalmente se están retirando y se están yendo hacia el. Para acercarse más al lugar del hecho. Intendente, nuestro corresponsal en la zona nos decía, Cancio González, quien está colaborando con esta noticia, el periodista que está en la zona, nos hablaba acerca de una de las hipótesis que se maneja también de que podría haber algún tipo de entrega de alguien que estaba trabajando allí, que podría ser la empleada que en este momento está como rehén también, ¿verdad? Es lo que nosotros sabemos hasta este momento, pero que se estaba investigando también si podía haberse tratado de una entrega. Ellos hay varias propuestas y una de las alternativas, por ejemplo, que ellos proponen es ir entregándose de a poco, ¿verdad? Pero el que está al frente del operativo es el señor fiscal y está bajo su dirección todos los procedimientos, y repito, el hijo de José Francisco Villán con la idea, la intención de entregarse y la policía no le saque. Llegar, entrar en la casa para acompañar a los padres, pero la policía y el fiscal no le deja entrar. Bueno, intendente, muchísimas gracias. Muy buen día.